estaba todo nevado y hemos dicho a la calle. Porque es precioso, hacía mucho tiempo que aquí no se veía nada igual. Habían algunos avisos, pero o sea, no imaginábamos que iba a nevar así tan fuerte, porque hacía muchísimo tiempo que aquí no nevaba así. Porque es muy bonito y creo que es un sitio emblemático de aquí y es súper conocido y va a estar preciosísimo, con todo blanco. A mí me encantaría. Quedaría precioso la con sus centímetros, que pueda salir, pasar un muñeco de nieve, sería súper guay. Por el centro, a ver cómo está de nieve, que tiene que estar precioso, el ayuntamiento, la fuente nevada, tiene que estar precioso. Bueno, voy concretamente al Magro. Estaba pendiente y estaba mirando las previsiones a través del teléfono, lógicamente. Pues la verdad es que no lo sé, está por ver. Según he visto por el teléfono, parece que va a seguir la nieve también por allí. Cuando fue la última vez que nevara aquí en Ciudad Real, que sería hace mucho tiempo. Era pequeño, pues tendría 5 o 6 años. Ahora 5 años o algo así, no sé exactamente. Yo tenía 5. ¿Habéis querido bajar? Sí. Como locos. Mañana también sin colegio. Aquí hace 3 o más. Pero así mucho, pues hace bastante tiempo ya. No, nos la han cancelado para mañana. La tenemos el lunes. Nuestros padres nos han levantado, más bien. Que pasemos a la ventana. A mí también, que estaba nevando y tal. Para una vez que nieva en Ciudad Real, pues ya aprovechamos para salir. Bueno, así por lo menos estamos calentitos con las mascarillas. Yeah.